Ustedes están tratando el tema y yo quiero sacar 2 minutos, aprovechar que el doctor del Castillo está aquí y pasarles una información, una serie de informaciones que ayer tuvimos la oportunidad de participar en la rueda de prensa que dio el presidente Abinader, que da todos los lunes en el Palacio, y el tema ayer fue precisamente Haití y las medidas de República Dominicana y la reunión de las Naciones Unidas. Yo les voy a pasar algunas informaciones al costo, tal y como las percibí ayer en esa rueda de prensa, en esa conversación con el presidente, en la que yo creo que estar ahí en el desarrollo y recibir esas informaciones nos deja bastante claro, porque hasta los gestos y las respuestas que dio el presidente, yo creo que dejaron a todo el mundo claro. Voy a darte algunas cosas. Los temas sencillos. No hay empresarios dominicanos ni haitianos ligados a República Dominicana construyendo el canal. ¿Verdad? Número dos, que si había un acuerdo, que si no había un acuerdo, que si República Dominicana lo sabía, que si no lo sabía. Ahí se sabía, no hay nada documentado, y si se sabía, Haití lo violó. Porque lo que dice el acuerdo del canal, que es respetar el acuerdo con ciertas normas para construir, no se está haciendo. Entonces, deja esos dos temas fuera. Por otro lado, temas de diálogo o de no diálogo. Señores, la situación que pudimos percibir con el presidente cuando él dice: Haití, el poquito gobierno que hay, primero no manda nada. 70% de ese país está gobernado, dirigido por las bandas. Y el otro 30% en el norte, que aunque no son bandas, son unos grupos que hacen lo que les da la gana. Oye bien, lo que queda. Tienen una posición, pero no pueden tomar decisiones. Y en el tema del canal, lo que han hecho es seguirle la corriente a las bandas y a la gente, porque hay un sentimiento de que no quieren quitar el agua. Entonces, el tema de que Haití, que nosotros queremos diálogo y que vamos a las Naciones Unidas y no le damos no tengo opinión. Señores, las relaciones con Haití, con el poquito gobierno que hay en Haití, están rotas. Rotas y terminadas. Ahora, doctor, señores, ¿qué salió de ahí? El próximo viernes se debe, si no hay ningún inconveniente, producir la autorización de las Naciones Unidas de la intervención de una fuerza de paz en Haití. Si eso se aprueba, que por la percepción del presidente, porque no es obligatorio, se va a aprobar, porque por ejemplo Rusia no está opuesta, está mirando por otro lado, si esto se da. La aplicación de la ejecución de esa fuerza de paz se cogería entre 30, 45, hasta 90 días, que eso llegue allá. Y eso vendría con Nigeria, ¿verdad? Y con otros países donde República Dominicana no participaría. Kenia. Con Kenia, donde Dominicana no participaría, pero sí tendría conocimiento de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque es el país
fronterizo con Haití. Entonces, por la forma no puede tener que ver con esa intervención, con esa fuerza de paz, en la parte práctica. Pero en términos de apoyo de inteligencia, no, por no, lo de menos. Nada de inteligencia, conocimiento de lo que está haciendo la fuerza de paz. No va a participar, ni operativamente, ni nosotros tenemos simplemente que tener conocimiento porque somos parte del problema. Entonces, eso provocaría, si eso ya es la parte orgánica del tema, esa gente entrarían con o sin frontera abierta, con o sin canal, a resolver parcial o totalmente el problema de Haití. Años de nuevo, ahí a controlar las bandas, crear una policía, establecer elecciones, lo que vayan a hacer. Eso es, sería el resultado de esa, de eso, si se aprueba eso. Ahora, dejemos eso aparte. Otro punto que pudimos percibir, están rotas las relaciones, no hay con quién hablar y ellos tienen un doble discurso. Entonces, ¿qué hizo República Dominicana? Dos medidas que las podemos dejar bastante claras. Oigan bien. República Dominicana, con lo que tiene que ver con el canal, como Haití no tiene la intención de detener el canal, ni tienen el control tampoco de eso, va a coger, y nosotros le vamos a presentar un plano, y va a hacer lo que se llama un bypass del canal. Nosotros teníamos del río. Nosotros tenemos un canal que es anterior, que tiene años, que la gente entienda, y en ese punto lo estamos limpiando y nosotros vamos a sacarle el agua al río, el agua que nos toca, al río Dajabón, antes de llegar al canal, donde los haitianos están sacando el agua, donde están haciendo el dello, y lo vamos a volver a entrar después. Eso es lo primero que vamos a hacer. Hacer eso va a coger 2 a 3 semanas. Cuando el presidente vea que ya esa agua no está en peligro, entonces va a comenzar a flexibilizar las medidas de la frontera. No hay un plano que salió ayer, si tienen las imágenes que estaban pasando del palacio, donde se ve un mapa, donde se pueden ver los dos ríos. El río y el canal. Mientras tanto, hay que ser bastante claro con qué significaría flexibilizar las medidas. Significaría, primero, abrir la frontera, restablecer el comercio, pero, señores, el presidente mencionó 2 veces en el discurso, en su rueda de prensa, dos frases que me llamaron la atención. 2 veces dijo, sin comentario, cuando se hablaba de la relación con Haití, y mencionó, déjamela ahí frisada, y mencionó, doctor del Castillo, Carlos, que en Haití, que la frontera con Haití nunca será la misma. Quiere decir que independientemente de que con estas medidas que vamos a tomar inmediatas, porque lo de la ONU si se da se va a coger 3 meses, y no hay relaciones, porque tampoco, aunque se establezca un diálogo y se establezca relaciones, ellos no tienen control del 80%, del 90% del país, ni siquiera de sus decisiones. Además, no están en eso. Señores, eso está roto. Porque están jugando las dos cabezas. Una, populismo con las bandas y con el pueblo, y otra con la comunidad internacional y otra con nosotros. Quiero diálogo, ya te armo un lío. Entonces,
El plan de acción es ese. Por un lado, vamos a esperar lo de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, vamos a tomar una medida inmediata y vamos a flexibilizar la frontera y vamos a cuidarla. Y Haití, la frontera no va a ser la misma. Y a mediano plazo vamos a hacer una presa para lo que tiene que ver con el agua. Me imagino que en el largo plazo ya Haití tendrá controlado el tema, por lo menos estar como estábamos antes. Ponme la imagen. Miren, ustedes ven donde están las manos del director del INDRI, que hay una Y. Ok, ahí hay dos puentes. En el medio de esos dos puentes nace un canal anterior, eso existe de hace años. Ese canal lo estamos limpiando. Eso está en territorio dominicano. La raya que ustedes ven de punticos es la frontera, que dobla hacia abajo, y el río azul más ancho es el río Dajabón o río Masacre. El canal que va arriba lo vamos a limpiar. Y todo el agua abajo en la Y, entre los dos puentes que viene por ahí, hacia donde ustedes ven un canal que se está en construcción, que ven que no termina en ningún lado, que es un cuadrito a mitad del río Dajabón, ese es el canal que están construyendo. Arriba de donde dice el 110, un poquito hacia arriba, ese es el canal que están construyendo. Ya cuando el río ahí llegue, ahí va a llegar seco. ¿Verdad? Entonces, allá arriba del canal que vamos a limpiar, donde tenemos las tomas de agua que están en territorio dominicano, que son las que riegan esas zonas de influencia agrícola, que son esas 6 o 7 líneas azules que ustedes ven arriba, ahí vamos a volver a conectar el canal de arriba abajo. Si estuviéramos hablando del corazón, me gusta la palabra que utilizó el periódico El Día en su titular, dice que el gobierno hará un bypass al río Masacre. Le vamos a sacar el agua abajo, la vamos a usar ese canal viejo que va por territorio dominicano y la vamos a volver a entrar allá arriba. Y en 2 semanas ese canal está limpio. Luego, más tarde, haremos otra cosa. Cuando eso ocurra, hayan ellos o no detenido el canal, con intervención o no, nosotros vamos a ir flexibilizando la frontera. Pero la frontera dominicana con Haití no volverá a ser la misma. El presidente ratificó varias veces, no volverá a ser la misma. Veremos qué será el significado de esto. ¿Qué podemos decirle a los productores, a los dominicanos? Como dicen por ahí, que hambre que esperas, Arturo, no es hambre. Dentro de 2 semanas, desde que ese canal le hagan el bypass, el gobierno va a comenzar a flexibilizar la frontera. Porque eso no es un problemita. Señores, una de las puertas, creo que la de Jimaní, el presidente dijo ayer que el gobierno haitiano lo llamó hace 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses, que le cerraran por favor la frontera, nosotros que se la cerráramos, porque del lado haitiano ya la zona de migración y de aduana la manejan las bandas. Y nosotros duramos 2 semanas con la puerta cerrada a solicitud del gobierno haitiano. ¿Entendiste? Entonces, la situación de ahí no es un juguete. Entonces, hay que buscarle solución a quién, a los comerciantes, a los productos agropecuarios, a la gente que vive de la zona. Miren, ahí se está discutiendo hasta los tratados internacionales. Ustedes saben que el Dere Kafta, al nosotros cerrar la frontera, se viola. República Dominicana puede estar violando el Dere Kafta. Pero es que
El país no tiene ese acuerdo. Hay un acuerdo, una parte en el Derecafta que dice que hay una parte de la producción de productos que se pueden fabricar en Haití y terminar en República Dominicana o viceversa. Al tú cerrar, tú puedes estar violando algo. Pero también hay un acuerdo que tiene que ver con los empleados que están en esa zona, que no es nada más en zona franca. Que no es nada más Codevi. Hay 19.000 en Codevi, pero hay más gente que tienen que ver con eso. Hay un incentivo para una parte de la producción del lado haitiano. Lo que te quiero decir y otro es de exportación que aquí. Esto no es un problemita sencillo. Esto no es un tema tan fácil. Tú puedes estar violando varios acuerdos de manufactura, que tienen que ver con al tú cerrar la frontera, pero también está la parte del comercio. ¿Qué yo quiero concluir? Medidas. Estas dos o tres semanas el gobierno le está buscando la solución a la compra y a que la gente no pase hambre y a los productos agropecuarios que no se dañen. No vamos a comer huevo por un tubo, carne por un tubo, pollo para las escuelas. Con todos los problemas hasta de la ley de compra y contrataciones. Porque ahora tú no puedes comprar pollo de más porque no estaban licitados. ¿Te acuerdas que te decíamos que no se puede ser tan transparente? Porque no estamos en estado de emergencia. Segundo, le vamos a sacar el agua al río y la vamos a volver a echar más para adelante. Y ahí vamos a abrir la frontera con controles distintos. Y tercero, crucemos los dedos para que el viernes que viene, el próximo viernes, la organización, el Consejo de Seguridad apruebe la resolución. Y eso se tomará 30, 60, 90 días en ejecutarse. De ahí en adelante viviremos como estábamos viviendo hace dos semanas, con la frontera abierta, con el agua en bypass. Le vamos a sacar el agua y la vuelve a entrar y esperemos que venga lo que vaya a venir, pero con una frontera con control. Ahora, mientras tanto, le vamos a buscar solución a algunos productos y a alguna gente, a algunos sectores. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Por lo menos tenemos un escenario claro. ¿Qué acuerdos, qué no acuerdos, qué todo eso? No hay nadie con quien hablar. ¿Qué por qué ocurrieron las cosas? ¿Qué para dónde va? ¿Tú estás entendiendo? O sea, ¿para dónde vamos? A buscar esto. Yo lo veo bastante, una solución inmediata, una solución a mediano plazo, y una solución que ojalá y tenga un buen desenlace con o que mejore con el tema de la intervención. Adelante, doctor. Bueno, yo creo que has hecho observaciones muy puntuales, se aclaran muchas cosas. Hay otra parte que es la que tiene que ver con la posición dominicana y el esfuerzo que debe hacer el país para tener una única posición en ese sentido como nación. Y el presidente tocó también ese aspecto. La oposición no ha reaccionado muy positivamente a este planteamiento, pero yo creo que tiene realmente sentido y desde hace mucho tiempo se está proponiendo eso. República Dominicana tiene que tener una posición, nosotros tenemos que estar unificados con una sola posición como país, como nación, porque está en juego el interés nacional y es un tema también de seguridad. Y lo más saludable sería que nosotros sacáramos este tema de la campaña política. Yo entiendo perfectamente que los partidos quieren promover sus proyectos, quieren hacerle las críticas de lugar al gobierno, pero hay muchos temas en los que nosotros podemos sentarnos a discutir y decirnos cualquier cosa. Mientras tanto, aquí tenemos una realidad, la comunidad internacional nos está mirando, hay unas pretensiones con respecto al país y nosotros tenemos que defender el interés nacional, con eso no podemos jugar. Y ojalá que los partidos políticos entiendan perfectamente esto, porque de lo contrario, esa realidad lo puede empujar, lo puede barrer. Si no son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que aquí estamos discutiendo un tema que es sumamente sensible. Y lo otro que estaba diciendo con respecto al Derecafta, esa parte se pudiera también entender,
pero hay que tomar en consideración que estamos frente a una situación de emergencia. Cuando tú estás frente, y ese es, por ejemplo, un aspecto que siempre en lo que los estadounidenses hacen hincapié con respecto a China y todos los acuerdos comerciales y todas las cosas, pero hay situaciones creadas de hecho, situaciones que tienen que ver con incluso con temas sensibles como de seguridad, que tú tienes que, ponderar. La gente, óyeme, aquí hay grupos enchinchando. Cristino, ¿tú sabes la cantidad de grupos que le están, haitianos, a nivel local e internacional, que le están sacando dinero a esto? Mira, ahí están relajando de que el presidente se molestó con una pregunta de Colombia Alcántara que le hizo. Pero de que en Haití, ayer se anunció en un programa de televisión que el día 18 hay una inauguración de la, del canal. Una inauguración, ¿sabes cómo se llama eso? Jodiendo, juchando al otro país. ¿Qué autoridades están ahí adentro metidas en eso? No solamente lo vamos a seguir, sino que vamos a hacer una fiesta. Digo, lo están vinculando a una fecha que es importante para los haitianos. ¿Cuál es la fecha? Una fecha de una victoria que tuvieron sobre las tropas de napoleónica en el proceso de emancipación. Pero yo dudo que eso pueda estar listo para el 18, porque ahí falta una parte importante que es la obra de toma. El dique que habría que hacer para que el agua pueda circular hacia el canal, que es una de las grandes preocupaciones que tiene República Dominicana. Tú planteaste algo que es importante, y es la cantidad de interés que tienen algunos grupos, sobre todo en la parte haitiana, que es lo que dificulta que los haitianos se puedan poner de acuerdo. Y es que el desorden que se está viviendo en ese país es funcional a los intereses de esos grupos que se han lucrado de la miseria de Haití. Y en eso es que están, se benefician de ese caos que existe, un caos que ha sido provocado de una manera planificada por gente que son especialistas en esto, porque esa es una realidad muy lamentable. Y entonces ese es el gran problema. Fíjate que incluso hay políticos que están sancionados, empresarios que están sancionados por Canadá y por el gobierno de Estados Unidos. Recientemente Estados Unidos, el secretario de Estado anunció la imposición de sanciones a otras 5 personas. No se sabe quiénes son, pero dice claramente qué es lo que hay de aquel lado. Y sancionados están los políticos que han tenido la mayor incidencia en Haití en los últimos 20 años. Están sancionados. Y con eso es que tú te tienes que sentar a discutir la solución al problema haitiano, cuando ellos son parte del propio problema. Y ese es el gran problema que tiene la República Dominicana en lo que tiene que ver con esto. Y yo entiendo perfectamente, yo le decía al doctor Jacín esta mañana temprano, nosotros tenemos que aprender de todo esto. Esa realidad nos ha mostrado muchas cosas y nos obliga a ser correctivos. Y probablemente a eso se esté refiriendo el presidente cuando dice que la frontera no volverá a ser la misma. ¿Sabes qué? Con lo de lo también se puede añadir a esa interpretación de lo que dice el presidente, de que sin... Es como la pandemia, recuerde todos los hábitos y todas las variaciones y nuevas formas de comercio que surgieron a partir de las dificultades que se presentaron por la no presencialidad. Vamos a decir, ¿qué vamos a hacer si durante este interín conseguimos un cliente fijo para los pollos y los huevos en otro territorio, que puede ser Panamá, que puede ser Guyana? Ya después que se abra la frontera no se va a romper esa relación. Ya no, pero, es una cosa que puede haber. Sí, pero mira, Cristino, nosotros conversamos la semana pasada de eso. Y yo te voy a decir, de un problema como este, que está ahí, yo creo que nosotros también tenemos, no decir que vamos a sacar lo bueno,
porque yo creo que no es bueno, ¿verdad? Nada así que surja así es bueno. Pero mira, solo con poder realizar un diagnóstico de los 6 o 7 temas dominicanos con respecto a Haití. Fíjate que no te digo problemas, porque todos estamos viendo el tema haitiano. Es que no, es que de este problema, solamente con tú cerrar la frontera. Yo te voy a mencionar algo, aquí se está diciendo hace 2 o 3 días que se fueron. Aquí hay agricultores que están al grito que se le fueron enteros. Constanza se vació. Es que aquí hay sectores que dependen enteros de la mano de obra haitiana. De la mano de obra haitiana. Construcción, agricultura, enteros. El mismo tema que está hablando ustedes del mercado. Yo creo que es prudente de que, mira, ¿qué pasa cuando esto se cierra? Mira, yo creo perfectamente que nosotros debemos de establecer relaciones con Guyana, con Panamá y venderle los huevos, venderle los pollos. ¿Y por qué no seguirle vendiendo a Haití? Pero no tener esa dependencia, no tener esa dependencia de un solo cliente. Imagínense que usted tiene un colmado y nada más tiene una casa al lado que es la que le compra. Ah, es verdad, me compra 100 mil pesos mensuales y me mantiene el colmado. Mi segundo socio comercial. No, también déjame tener otra. Pero vamos a seguirle vendiendo a todo el mundo para no tener dependencia, porque el sector agropecuario es vulnerable. Hasta las legislaciones nosotros tenemos que analizarla. Con el mismo tema de la compra y contrataciones. ¿Y ustedes creen que es justo que un presidente de la República le manda a comprar los huevos y los pollos a los productores dominicanos para darlo en el desayuno, para duplicar o triplicar 2 semanas el desayuno y la comida escolar? Y no lo puede hacer porque la ley de compra y contrataciones, no, si eso no estaba en presupuesto, no, tienen que hacer una licitación de unos huevos que están de más. Pero eso no es una pandemia, y que es una emergencia nacional. Tendría que ir al Congreso, ¿verdad? Señores, todo esto, al final, mano de obra, mercados, acuerdos internacionales, el problema migratorio, el problema de la salud, el problema de la educación. ¿O a ti se te está olvidando que hay 3 millones aquí adentro? Pero eso es un tema que se puede manejar como cuando tenemos una tormenta, un decreto del presidente frente a una situación que se puede entender de emergencia. Yo lo veo así, sí. Yo no soy tan apegado a esas normas así cuando tú tienes que resolver un problema puntual al que hay que darle una respuesta. Esa no puede ser una limitante. Ahora, yo creo que aquí hay muchas cosas que revisar. Tú tocabas el tema del sector agropecuario. Eso hay que verlo detenidamente, porque resulta que nosotros, y siempre los empresarios del sector agropecuario se quejan cuando falta mano de obra. Y entonces no queda de otra que flexibilizar los controles fronterizos. Ahora, ¿qué ocurre? La gente que viene utiliza el sector agropecuario como una especie de trampolín. Aprenden el idioma, se relacionan, los que no tienen familiares se establecen ahí temporalmente y después entonces salen a buscar mejores empleos. Abandonan el sector agropecuario y luego hay que buscar más. Y no podemos estar permanentemente en eso. Tenemos que concebir una fórmula que pueda darle estabilidad laboral al sector y que además de eso permita que nosotros podamos manejar adecuadamente el tema migratorio, para que eso no se convierta en un canal de penetración interminable,
como tú decías, aquí ya tenemos 3 millones. 3 millones es una parte importante ya de la población que habita en esta parte de la isla. Y eso tiene sus consecuencias, indiscutiblemente. Entonces ese es otro aspecto que nosotros tenemos que ver a la luz de todo esto que está ocurriendo. Otra cosa, ahora se acaba, yo creo que se ha sentado un precedente. Yo no recuerdo una medida como esta, de cierre total de la frontera, mucho menos en un contexto como el actual. Yo creo que aquí se está rompiendo una especie de mito, porque Haití a nosotros nos ponía sanciones a cada rato, alegando cualquier cosa. Hay una enfermedad que está afectando a los pollos dominicanos. Por distintas razones. Sí, por muchas razones. Las más recientes fueron de allá para acá, precisamente. Pero un cierre total, yo creo que desde la operación para deponer a Raúl Cedrás, no se había hecho como se está haciendo ahora. Oye, te voy a decir algo. Y esto es una opinión muy personal. Yo no sé el tema del canal y del desviar esto y todo. Pero para mí, que la posición de República Dominicana de cerrar la frontera, independientemente de que logramos poder utilizar un recurso válido, que es el del problema de que ellos están construyendo ese canal, fue lo que, con esa reunión de las Naciones Unidas ahí, se le puso en bandeja a Haití para conseguir su fuerza de paz. Porque ¿qué tiempo tenemos pidiendo a la comunidad internacional que tome reacciones? Sí, esta posición dominicana aceleró ese proceso. Claro, o sea, fue la... Eso es así. Es una cosa... Sí. Si va a haber una solución, oye lo que te voy a decir... Que venga el próximo viernes, el inicio, que no sabemos si va a ser una solución, sino una fuerza de paz. Porque a lo mejor eso se convierte otra vez como la minuta, 30 años metida ahí adentro. Pero el inicio de lo que pasó después que se murió el presidente, que mataron al presidente hasta ahora, que se descontroló todavía más ese país. Y tomaron el control las bandas y se acabó todo. ¿Qué tiempo tenemos pidiendo que ayude la comunidad internacional y la solución del problema haitiano no es República Dominicana? Y ¿es esto? ¿Es el cierre de esa frontera producto de qué? De algo válido. De algo válido. ¿Tú estás entendiendo? Y pudimos quizás haber hecho un poco más de énfasis en el tema de la seguridad. No solo es un problema del canal, es un problema lo que tú decías. Pero no había la razón válida. No había la razón válida. Mira, yo vi una película el otro día que es un disparate. Ay, en la época de los papás no se usaba mucho la pela a los muchachos. Ay, que mi papá me dio una pela muy duro. Tú tienes dos opciones. Bien da para ver si te arregla. Porque usted no tenía que estar haciendo eso. Y la otra es, maltrato, me divorcio. ¿Tú tienes la razón? ¿O no? Todo eso que está ahí, esa razón es válida. El motivo para cerrar la frontera lo tenemos. Porque el otro, ¿cuál es? No podemos hablar de documentación porque esa gente no está organizada. Tienen una constitución y unas leyes que ni en... Yo creo que la de Francia es más difícil de aplicar. Tienen un organigrama y una estructura inmensa. Ni siquiera ellos controlan sus instituciones. Sí, un sistema semiparlamentario que en Haití no funciona. No, el problema es que hay que entender aquí. No se puede ver como que un presidente de Haití es lo mismo que un presidente de aquí, porque allá... se necesita el presidente, jefe del ejecutivo, pero el primer ministro es como el que tiene el día a día de todo lo que es el manejo de las instituciones gubernamentales, que puede llegar a ser por elección del parlamento distinto al partido de un partido distinto al del presidente. Carlos, ¿quién le paga los sueldos a los funcionarios allá? ¿Dónde está el presupuesto?
¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde están los mecanismos de control? ¿Dónde se recauda? Tiene que ser la presidencia. ¿Tú te imaginas lo que...? Porque ustedes creen que es sencillito, que estamos bregando que cumplir un congreso. Váyanse a gobernar. ¿Tú te imaginas lo que es? ¿Qué debe de ser el Departamento de Medio Ambiente de Haití? El Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Dije que prepara tus recursos de impacto ambiental para tú instalar un sistema de paneles solares para poder. No. O la minería, ¿cuánto debe de costar un permiso en Haití para explotar el oro que está de su lado? El de los que también dijo el presidente que eso es un mito, lo de los Clinton. Sí, eso. Ajá. Entonces, es que es todo. Tú te vas al Congreso, que es lo básico, y al primer ministro. Señores, en ese país no hay fuerzas armadas. Se quitó la Fuerza Armada de que para mejorar una policía y tampoco se hizo, porque un policía tuvo que... No. Martelly quería crear una Fuerza Armada, pero era prácticamente como una fuente de empleo. Lo mataron el otro, que quería hacer la nueva policía. Sí. Ese es un aspecto preocupante. Yo creo que es una buena noticia que se esté avanzando en la conformación de la Fuerza Multinacional, pero a mí me preocupa el anuncio que hizo Estados Unidos, 100 millones para eso. 100 millones. ¿Tú crees que eso es suficiente para resolver, para abordar un tema tan complicado como este? Haití necesita no solo de pacificación, Haití necesita un programa para desarrollar esa nación, crear empleo y sobre todo desarrollar capacidad institucional. Si las instituciones funcionaran, no importa las dificultades económicas que tú puedas tener, con el tiempo, si te manejas bien, tú puedes desarrollar, puedes ir avanzando. Y eso está demostrado, la propia realidad haitiana lo demuestra. Siempre que Haití ha tenido cierto grado de estabilidad, la economía repunta. Eso pasó con René Préval, que fue, yo creo, que en los últimos 25, 30 años de Haití, la etapa más virtuosa. Porque él logró tener un poco de tranquilidad en Haití y más o menos cierto funcionamiento de las instituciones, y eso le permitió incluso celebrar elecciones y transferir el poder como se debe, como se hace en una democracia. Sí, yo creo que de los pocos presidentes que en 200 años ha terminado su periodo, Préval fue uno. Sí. Porque los otros o tumbados o muertos. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve.